Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpi y la Mouse. Y bueno chicos, en el capítulo anterior fuimos a una mina, hicimos un montón de preparativos para hacer el tier 2 de la quarry, el primer tier 2 de la quarry, que necesita 8 tier 1 más un montón de cosas complicadas. Y he instalado la quarry en un sector chico aquí. ¿Para qué? Para que comience a funcionar. El problema es que primero tiene, creo que primero tiene que hacer un escaneo de los bloques de aquí y empezar a cavar, ¿vale? No sé, porque me dice 33 bloques escaneados y deben de ser 33 de la superficie, porque yo no veo que esta cosa cabe. Pero vamos a darle tiempo. Igual energía como tal tendría que estar gastando. Voy a darle una señal de resto. Así tiene toda la energía esta cosa. ¿Por qué no? No me estás gastando, mami. Me gusta. Bueno, hoy vamos a ver eso, ¿vale? Voy a tirar esto y esto. Por cierto, voy a mostrarles una cosita que pasó ahora, ahora bien calentita. Ah, vale, me voy a llevar esto para ver si. Esto lo voy a hacer para ver si gasta energía, porque me está poniendo un poquito loco, la verdad. La verdad, me está poniendo un poquito loco. Estoy pensando en poner las otras quarries que por ahí eran más simples a la hora de hacer las cosas, pero es que esto está completo. Voy a ponerlo en on para que se desactive. Esto no se tendría que desactivar porque no percibe señal de resto. Me dice que hay una enorme cantidad de bloques escaneados. Ahí empezó a sacar. Y empezó a sacar la energía a esto. Si lo prendo, es que hay como que darle un chuto de energía a esta cosa, ¿saben? O pararle la energía a esto para que se pueda mandar. Cosa que se desactive con la señal de redstone. Cosa que me parecería bastante tonto. Vale, ahí empezó a bajar. Es eso. Es como que no puede. Ahí empezó a sacar de acá. No puede estar encendida la palanca y sacar al mismo tiempo, es como incompatible. O sea que tiene que ir por ciclos. Lo que me está tocando las bueno, el tema, esta librería no sé por qué la tengo encima. Vamos a hacer un conjunto de crafteos, los cuales ya había dejado preparado, pero necesitaba más hierro, y el hierro lo fuimos a buscar en el capítulo anterior. Vale, estoy hablando rápido, no se pueden quejar de que no. Vamos a poner este copper, que es de otro mod, de un mod que no estoy utilizando por el momento, que se llama Morores. Bueno, sí lo estoy utilizando, pero el copper la verdad me la suda bastante. Y hacemos un montón de bloques de máquina ligera, que creo que necesito 16 o algo así, que ya los tengo, por lo tanto. Vale, ahí los tenemos. Y ahora necesito, esto no, necesito ponerlos aquí. Tengo 19, y para hacer la máquina que yo preciso necesito 11 bloques de 10 andamios de acero, que los andamios de acero tengo 12, perfecto. Necesito 10 andamios de acero, vallas de acero 8 y 9 tolvas. Vallas de acero tengo 14, bien. Y entonces 9 tolvas, que las tolvas, no sé si he agarrado yo en algún momento de mi sapiente vida, pero no, aquí no, tendrían que estar aquí si las agarré, no. Por lo tanto, tengo 10 cofres y tolvas, dijimos un total de 9 tolvas, 9 tolvas, perfecto, 9. Tengo 10, necesito el hierro, por lo tanto, que lo tengo aquí. Voy a ver si me alcanza con esto, cosa que no creo, porque necesito 5 por cada, y para hacer 9 no me voy a quedar muy corto, pero tengo más hierro, no se preocupen, en algún lado debo tener. Tengo 4, tengo 5, tengo 6 y bueno, 6, necesito 9. Por cierto, me he dado cuenta que puedo descraftear los cofres. Acabo de darme cuenta, no sé si ustedes también se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta. Vale, el tema es que, como pueden ver, el hierro siempre escasea en este pack de mods. Es una locura. Lo que gasto de hierro yo en este pack
Es una auténtica fantochada. El problema es que no está haciendo hierro. ¿Tiene más hierro para hacer? Sí, hay un montón de hierro para hacer. Voy a meterlo directamente al horno porque como lo necesito ahora y esto está haciendo tonterías, vale. Vamos a dejar que se haga el hierro ahí tranquilito. Y mientras tanto vamos a comenzar la construcción de esta super máquina, que es un destructor o algo así. Destructor. Muy buena la mouse, poniéndole nombres épicos a la cosa. Sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto y lo demás Masterpop. Vamos a ver, esta es una máquina grande, la voy a poner arriba, igual voy a necesitar otro más de máquinas. Y necesito ponerla cerca de la otra máquina porque son correlativos. Ven que aquí agarré uno de fósforo. Y bueno, lo que pasa con ese material, explotó, se incineró dentro de mi bolsillo y se quemó la parte de arriba de la casa. No pasa nada. Vale, esto es el Black Fuel, que no está funcionando porque le falta aquí el carbón este lindo. Igual aquí hay bloques de hierro, así que voy a sacar de aquí. Lo que estoy viendo es que no tengo... A ver, yo tengo que la energía entra para aquí. Si quiero sacar energía, la saco de aquí, ¿no? Sí, efectivamente, la saco de aquí. Entonces, la máquina la tendría que poner en esta ubicación. ¿Cuánto me ocupa la máquina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bloques y son 5 de largo por 3 de ancho. 1, 2, 3, 4, 5 de largo, uno más por si las moscas y 3 de ancho. Mira, perfecto. Perfecto y me da para que te ponerle energía también por si las moscas. Igual la pongo aquí y me sobra espacio. Sí, la voy a poner aquí porque tengo miedo de mandarme una cascada. Vale, y vamos a empezar. Primero van 3 de estos. 3 van. Ponerme todos los materiales aquí, por si las moscas. Van 3 de estos. ¿No? Sí, ¿no? Sí. 3 de estos, 1 y 2. Y después 3 de 3. 1 y 2. Y después 3. Pero son... Vale. ¿Y las vallas dónde están? Ah, las vallas vienen arriba. Vale. Y 3. Y me quedaría para uno más, que no sé dónde irá, pero perfecto. Siguiente espacio. Esto se hace así, ¿eh? Siguiente espacio. Son 3 analógicos. 3, 3, 2, 1. Vale. Volvemos a ver. 3. De los ligeros. 1, 2, 3. Después. Vallas. 1, 2, 3, 1, 1, bloque de máquina ligero. Después, vallas. 1, 2 y 3. Y después, dos de estos enfrente. 1, dije 1 y 2. Perfecto. Siguiente. Y después vienen las tolvas. Me sobra uno. Vale, las tolvas. Lo voy a empezar a poner. Y son así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, y serían 9, ¿no? Sí. En el centro queda uno aquí. Perfecto. Vale, pues ya estaría. Ahora necesito hacerme el resto de las tolvas, que por cierto... Voy a aprovechar y voy a sacar el hierro que está en la máquina de aquí arriba, que no estoy produciendo, así que saco la mitad del hierro, lo transformo en lingotes, y de aquí pasamos directamente a una mesa de crafteo que tenemos por aquí. Todo súper pensado, ¿no? No, en realidad no. Todo porque ya llevo jugando a este mapa una enorme cantidad de tiempo. Vale. Y vale. Y tenemos las tres tolvitas.
y cofres que vienen para acá. Y ahora ponemos verga. Vale, 1, 2, 3. Y ahora con la herramienta que no tengo encima, pero seguro debe tener en algún lado, en la caja, en la caja de herramientas debo de tenerla. En la caja de herramientas no la tengo, entonces en la mochila me cacho en 10 que tengo aquí. Un montón de hierro ahora. Vale, debo de tener el coso del Immersive Engineering abajo, ¿no? Digo yo, voy a aprovechar y voy a meter un par de cosas en cofres, porque si no, esto va a petar. Uy, ¿cómo va a petar esto? Vale, el Immersive Engineering era este cofre de aquí. Hombre, vas, tengo que poner a funcionar toda la maquinaria. Claro, yo me vengo olvidando de todo lo que vengo haciendo en el pack. El Immersive Engineering tenía una Grunge que la tengo que tener por algún lado. Este, el martillo del ingeniero, no es una Grunge. El martillo de Ingenier's Hammer. Hammer, Titan Hammer. Por cierto, hermanos y hermanas, todos cójanse de las manos, pero coger en español, en argentino, Latinoamérica del Sur es otra cosa. Así que todos cójanse las manos, señores y señores. Es otra cosa, ¿eh? Para que nos esté viendo de España va a ser normal. Para Argentina y otros lugares, no. Vale. Esto va a 59% de un proceso. Que esto ya va 12 milibuckets. Necesito llegar a 1000 milibuckets para que eso me dé algo bueno. Que ya me dirás tú cómo corno voy a conseguir que eso me dé... Eso para sacar un diamante, ¿eh? Igual lo uso para otra cosa. Vale, las tolvillas. Sí. Vale, no, necesito pegarle a esto. Vale, esto hay que pegarle en algún lado. No sé bien dónde. Que tiene que ser un lugar intermedio. Vale. Aquí no, aquí no. Vale. Aquí hay algo que está mal, ¿eh? 1, 2, 3. 2 enfrente. Lo puedo girar. Vale. Las torbas están bien puestas. Sí. Aplastar minerales es una manera eficiente de duplicar su valor. Energía, velocidad dependerá de la energía suministrada. No solo sirve para venir. Para picar minerales y cualquier cosa. Que en él sufrirá daño y la máquina devorará los drops correspondiendo del mismo modo. Vale. Este pulveriza este tamaño. Vale, pero como... ¿Cómo yo...? ¿Dos? A ver, tiene que haber alguno. Vale. Vale, a mí me parece que tiene que ser uno de estos del medio, ¿no? Ay, no me digas que tengo que ir piso por piso fijándome si lo puse bien. Ay, no mames, güey. Vale, primer piso, dos del costado. Ah, igual las que puse del costado las puse mal. Esta va del otro lado. Sí, esta va del otro lado. Porque 3 y 2. Esta está mal puesta. Esta no va aquí. Vale, va del otro lado. ¿Qué sería este? Falta una. Vale, hice algo mal aquí, hice algo muy mal. Van dos. Así. Y falta una de estas, que la voy a ir a buscar abajo. Vale, ya me parecía, decía. Porque esto no se forma, carajo, mierda. Seguro ustedes lo vieron en algún momento. Y no saben decirme lo que es, qué descarados que son. Vale, 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 vale. Venimos aquí. Oh, me quedé sin... Ah, no. Aquí está.
Imagino que solo me faltará eso, ¿no? ¿Es todo eso que tenías dentro del cofre es popó? ¡Sí! ¿Qué se le va a hacer, chicos? A ver, cada vez que como larga popó esta cosa y me puede llegar a servir de algo en el futuro. No creo, pero puede llegar a servir de algo en el futuro, qué sé yo. Qué sé yo, qué sé tú, qué sé cuánto, qué sé nosotros, qué sé vosotros, qué sé ellos. Tendría que haber una replicadora de líquidos en este... Después voy a fijarme si hay algún mod que lo integre y lo voy a meter porque... Tarda mucho... La máquina esa que es el replicador en generarme lo que sea. Igual tengo que hacer un crafter y un montón de cosas para que sea más dinámico, pero... Me metí un lagazo. ¡Uva! Y la máquina es nuestra, señores. Vale, el pulverizador necesita energía. Ok, acá hay una salida de objetos, ok. Esto no sé qué mierda es. Vale, y por dentro yo puedo... ¿Tiene una interfaz esto por dentro? No. Por aquí hay una entrada de energía, así que voy a necesitar uno de estos que me dé energía. Va a ser este de aquí. Vale, me llevo esto. Ok. Además esta es energía que se pierde aparte, así que... agarro esto, lo pongo aquí. Y es un medium voltage, ¿no? Esto lo pongo tal que aquí. No, no. No. No, no, no. No, no tiene pinta. Esto ya me... Vale, si yo pongo esto aquí... No se puede, se puede. Tiene RF, pero el pulverizador no absorbe porque esto no está conectado. Ahí va la leche. Estamos teniendo un... Houston, tenemos un problema. La entrada de energía... ¿Será esta? No, pero esto parece de redstone. Tiene pinta... A ver, la entrada de energía del otro aparato... ¿Cómo era? Esto no tiene entrada de energía, este sí, este no. Vale, a ver, era verde. Un minutito, chicos, esto va a pulverizar las cosas, así que... Azul, naranja. Yo puedo interactuar aquí con el hammer, si es esto, es esto, ¿eh? No, esto no tiene pinta de que sea. Puede ser este, vamos a probar con este, ¿vale? Igual esto tiene energía todavía dentro. Este no es. ¿Cómo lo estoy midiendo, chicos? Muy sencillo, es que... Como tiene energía todavía dentro esta cosita, donde la chupe es... Vale, esto tampoco es. A ver, ¿dónde chupas energía? Aquí. Ven, ahí chupó la energía y la metió aquí. Bueno, no chupó nada, pero... Se entiende. Conectamos esto... Con... este de aquí arriba va a ser... Sí, este de aquí arriba... Vale, y ahora la energía que viene por aquí se va a meter dentro de esta máquina, que es el pulverizador. Aquí creo que va una señal de resto. Cosa que vamos a ir a buscar una palanquita. Las palancas muy sencillas, chicos, se sacan de aquí. Las he sacado de aquí durante todo el... Durante toda la serie, no las voy a terminar de sacar aquí. Voy a hacer un mini corte porque llegó alguien, ¿eh? Un minuto. Vale, perdón por la interrupción. ¿Dónde estoy? Por aquí. Tengo... vale. Después de que haga esto, tengo que comentarles un par de cositas de algunos cambios que van a ver en el canal, ¿vale? Que me estaba olvidando. Pasó algo ayer y no quiero... No quiero desbandarme. Dos cosas. La primera. ¿Tengo alguna mena de algo encima? Vale. Vamos a probar este cachivoche. Como que no, ¿no? Como que no quiere arrancar. ¿Será esto, no? O sea, se tendría que activar... Ahí está. Pues perfecto. Y lo hace...
¿Qué? Piedra. Ah, es o sea, pulveriza como tal, me saca dos de... Pero, o sea, es una velocidad impresionante, ¿no? Esto no se descargó prácticamente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y ahora tengo una duda. Si el polvo de hierro lo meto aquí. No, menuda tontería iba a decir. Bueno, pero lo saca rápido, ¿eh? Así que esto es mi futuro horno. Vale, el tema es que esto lo tiene que meter después de un horno. Y transforma el hierro en dos. Así que voy a sacar rápido antes de que me termine de cocinar el hierro de abajo. Que seguro ya terminó porque tengo una mala suerte de aquí de tres pares de narices. Pero es consumir, hacer lo de los polvos mucho más rápido. Lo cual está genial. Y podría teletransportar o transportar por medio de una tolva. ¿Lo hacemos ahora? O sea, ya me ilusioné. Vale. Podía transportar dentro de una tolva. La energía va fino, ¿eh? Lo que viene siendo todo. Mira pues. Mira pues. Igual si yo le pongo un cofre al lado. ¿Me quedó el cofre? Sí. Si yo le pongo un cofre al lado de esta cosa, lo que va a ser chupar de ahí y meterlo dentro del cofre, ¿no? Hola. Y meterlo dentro del cofre. Espero. Fijarme, porque estoy esperando un mensaje. Hace días. Pero bueno. ¿De quién es? Después veo. WhatsApp. Igual ese no es el sonido del WhatsApp y yo estoy medio confundido. Lo de la tecnología y yo, chicos, no nos llevamos, ¿eh? Voy a ponerle un punto a este tipo. Vale. Y ahora me manda quién sos, ¿sabes? Capaz. Venía a haberme agendado ni nada, pero bueno. Vale, el tema. Voy a poner. Esto se puede pulverizar todo, así que viene bastante bien. Las cosas que no las pulverizará las usará como un horno. Esto es el Improving Blast Furnace, ¿vale? Tiene que haber un horno. Vale, vamos tirando el hierro. Lo voy tirando de a uno porque no sé a qué velocidad irá. Vale. A ver. Lo va a ir largando aquí, ¿no? Perfecto, 6. Y lo dejamos trabajando. No gasta tanta energía como pensé que gastaría. Y se ve que lo gasta por mena. Y quedará ahorrada la mena que dentro. Igual sí gasta. Gasta bastante. Igual tendría que ponerle aquí en vez de esto una de esas. ¿Sabes lo que quiero decir? Una batería. Vale, y cuando llega a cero, ¿sigue procesando? Ante la duda. Sí, me imagino que sí. ¿Esto qué es? Polvo de níquel. Hierro, 24. De día. 26, sí, sigue pulverizando. Se bloquea la animación, pero sigue pulverizando. Bueno, el tema. Vamos a sacar uno de estos que casi me prende fuego la casa una vez. No quiero que lo haga otra vez, así que vamos a hacerlo rápido. Necesito un... no, primero vamos a dejar esto aquí. No sé cuánto va, ni me interesa. Necesito... Tengo el policarbonato. Necesito hacerme... Una maquinita que estaba por aquí, un chip avanzado o algo por el estilo. Esto. Microprocesador, eso. Necesito policarbonato 1, integrated circuit 5 y un lithium. Integrated circuit tengo 2, necesito 3. Por lo tanto, necesito buscar cómo se hacen los integrated circuit. Y aquí las pelotas. Vale. Integrated circuit. Aquí. Necesito policarbonato, copper y un montón de cositas. Esto para mañana, chicos. Así, secas. Esto lo dejo aquí. Vale. Vale. Lo que voy a hacer ahora es porque esto funciona mejor de otra forma.
A este le tengo que instalar una marguera, una manguera. Y esto es RF lo que le mete. Así que las mangueras de RF que tenía en el inventario, que seguro las tiré porque soy pedazo de mongol. O están aquí abajo. Perfecto. Nunca mejor, ¿eh? Vale, voy a hacer una prueba. Voy a fijarme si estas mangueras coinciden con ese mod. Y voy a mandarlas a una tolva, una máquina extractora de cofres, y voy a conectarlo con la tubería de piedra, con tuberías de madera, para que pueda llevar todo de un lugar para otro. Es súper épico, ¿eh? O sea, esto va a terminar siendo un... Vale, necesito un motor. Tuberías de transporte de piedra. Y una tubería de transporte de madera. Que vaya a saber uno dónde pueda haber, ¿no? Vale. Madera. Aquí. Tubería de transporte de madera. Se hace con dos de madera y uno de cristal. Vamos a ir a buscar cristal. El cristal es pesado, servirá a todo esto. Vale, voy a revisar mi mochila un minutito. No pasa nada. Aquí hay cristal. Es que soy medio pendejo, perdón. Vale, ponemos esto, sacamos esto. Ya sé que tengo más hierro en la mochila, chicos. No tienen por qué ser sarcásticos. Quitamos esto, abrimos esto, ponemos esto aquí. ¿Cuánto vamos de episodio? Bien, perfecto. Un episodio niquelado. Ponemos esto aquí y tenemos la... industria veras. Me cacho en 10. No saqué el cristal al final. Ah, no, que son... Vale, tengo que buscar cristal. Me cacho en 10. Gasté todo el cristal, ¿en serio? O sea, no tengo cristal aquí arriba, ni arena, ni nada. Nada, nada. Perfecto. Wow. Por ahí tengo aquí abajo cristal. A ver, aquí abajo tengo cristal. Voy a tener cristal, sus... Vale, aguántenme que tengo que ir a buscar arena. Arena siempre termino sacando el mismo lugar, así que ya no debe de haber en el lugar que siempre saco. Así que... vamos a irnos un poquito más lejos. A ver, arena tiene que haber por aquí, no me jodas. Joder, las infecciones del mod este... a Trochimoche, esto es arena. Arena, perfecto. Ya tenía un montón. Bueno, lo que es esta pala debajo del agua, es una maravilla. Vale, me llevo toda esta arena y nos vamos para arriba a generar cristal. Me estoy ahogando. Pensé que me iba a dar un golpecito tonto por ahogarme, jaja. Pues no, parece que no. Vale, vamos a hacernos un cristaloide. Che, ¿podré ir desde aquí? No, la verdad que no. El intento estuvo bien, bastante bien, digamos, pero lo que viene siendo esto, no. Cerramos la puerta. Y nos metemos dentro de la casa. Me encanta como de a poco se le están sumando cosas a la casa. Pero tengo que iniciar las reparaciones, pero ya. Vamos a quitar esto. Vamos a meter el cristal. Esto lo quito. Esto lo meto aquí arriba. Y de paso, lo que voy a hacer ahora... voy a hacer agarrar... es que tengo poco espacio en el inventario. ¡Qué asco! Vale, tenemos uno de cristal. Vamos aquí. Ponemos... 2 y 1 y sacamos 8 tuberías de madera. No esperaba encontrarme 8, pero 8, en fin. Y al cabo, ¿tengo una palanquita arriba? No, tengo que ir a buscar otra palanca al lugar donde saco las palancas. Me encanta porque ha sido todo el episodio sacar palancas de ahí, ¿saben? No otra cosa. Y de paso voy a ver cómo va la bicha de aquí al lado. ¿Vale? Esto está en cero, lo tengo que volver a activar. Esto, ¿cómo fue? ¡Hostia!
Sí, va bastante mejor. Y eso con uno, ¿eh? Para siguientes episodios haré más, pero eso con uno. Cada cosita que hay que hacer, que tengo que hacer, son mil crafteos, ¿saben? Y... mira, me estás tocando las pelotas, Mariela. Bien. Vamos por aquí. Vamos a probar dos cosas. La primera y principal... subir. Sería genial. Vale, la primera y principal, si puedo utilizar la misma energía que entra aquí adentro para suministrar la energía a esto, cosa que estaría genial. A la tubería de objetos, ¿vale? Vamos esto aquí y no va hacia abajo, perfecto. Lo que quería es la mouse, 100%. O sea, ¿esto dónde...? Vale, tengo que encontrar ese agujero, o sea, no sé si se entiende la lógica, my friend. Vale, este agujero de aquí. Este agujero de aquí. ¿Lo puedo llevar hasta aquí? No, este no es el tubo que tiene que llegar. El tubo que tiene que llegar es uno de los tubos de aquí atrás. Esperen, ¿eh? Que necesito ver desde atrás. Estos son los que salen. Yo necesito ver los que entran. Esperen, voy a hacer el agujero aquí más fácil. Perfecto, entro a la sala. Este coso de madera lo voy a tratar de ponerlo. Ah, que no llego, pues lo pongo así. Listo. Perfecto, entramos por adentro. Y nos fijamos por adentro donde hice el agujero. Ahí arriba. Y estos de aquí... ay, se tienen que conectar con uno de estos. Perfecto, niquelado. Vamos a hacer la conexión. Aquí. Piedra. Vale. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y bueno, esto va a ser un esperpento, pero lo meto por aquí. Vale, y aquí van a llegar los cosos pulverizados. Bien, sí, bien, 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 tengo que volver a subir. Y ahora toca ver si esto de los cables funciona bien. ¿Puedo utilizar la misma energía que se transmite por los cables de abajo? Sí. Pero tengo que tirar un cable desde abajo para arriba, que es enorme. Joder, mucho. Esto fue fuego, ¿eh? Fuego, amor, destrucción, total. Es que, macho... Incendios in my house. Y que esto lo tengo que hacer ahora cuando termine el episodio. Por eso mañana van a tener un episodio nada más. O sea, no, esto se había que prendido fuego todo, para que entiendan. Eso fue lo que yo llegué a salvar. Vale, aquí. Aquí vamos a poner uno de energía. Pero tiene que estar conectado. Esto es de resto, o sea... pues de... aquí no. Vale. Este ya no. Este. Tampoco. O sea que tiene que salir energía de uno de esos. No. No, no. No es compatible con las máquinas, solo es compatible con eso. Solo es compatible con eso. Vale. Creo que tengo uno de esos abajo, esperen. O no, o tengo que hacerme uno nuevo. Y aquí las pelotas... vale.
Generador termoeléctrico, capacitador de medio voltaje, esto es lo que necesito. Capacitador de medio voltaje tiene que estar conectado a la maquinita que está abajo, y la maquinita que está abajo tiene que darle energía tanto al de arriba como al de abajo. Super easy, ¿no? Super easy. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si es tan easy. No quiero caerme encima de esto porque segundo hace daño. Vale. Esto lo quitamos. No, mejor no. A ver. Capacitador de medio voltaje. Vale, vamos a sacar este. Es que quiero utilizar este para otras cosas también, ¿saben? No me dejo agarrarlo porque tengo que tener inventario petado, así que vamos a poner este aquí. Sí, ya sé que estoy haciendo una tontería, pero síganme que en mi cabeza está, digo, ¿no? A ver, ponemos este aquí. No, este aquí y aquí. Esto aquí. ¿Vale? Y este de aquí aquí. Vale, y tengo que poner esto de entrada. Vale, el capacitor ya está recibiendo energía. Pero ahora no sé cuál es el que recibe. Digamos que es este, ¿vale? Y el que manda debe ser este. El problema es que me quedé sin cables. No necesito cables, perdón. Esto es RF, así que ya está cargado. O sea que este es manda y esto es recibir. Vale, y este tiene que ir conectado a esto. Perfecto, y ahora se tienen que ir las cosas del cofre. A los cofres de abajo. ¡Perfecto! ¡Super easy! ¿Ven? Ahí van. Así que nada, chicos. Esto ha sido el episodio de hoy. Voy a ver una cosita. Porque no sé. Voy a probar con menas de cobre. Tengo un montón de menas de hierro. Pero... menas de cobre. ¿Menas de cobre hace? Es mirar ahí abajo. Menas de cobre saca. ¿Qué saca? Lingotes y otros, varios lingotes de cobre saca. Así que es compatible con los mods. El problema es que me va a mandar lingotes abajo. Esperen, voy a meter toda la mena y ahora vemos. Meto también las menas de hierro que tengo aquí. Oro y nada más. ¿Entró? Sí, entró. Y entró bastante bien. Sí. Ahí está. Vale, esto va a ir de a poco. Así, igual si le pongo, como les dije, un otro de esos de energía, otra de esas baterías, pero en la parte de arriba donde va conectada el moñego ese que chupa energía. Todos saben de lo que estoy hablando, obviamente. Lo va a hacer más rápido. Así que vemos. A ver, y esto de aquí, esto es Minecraft tecnológico, ¿eh? Así que... vale, y aquí tiene que entrar hierro, pero el tema es que el hierro está entrando... ¡Ah, no, no, no! Que lo pulveriza todo. Esto es Copper Dust. Le va a venir Iron Dust y polvo de oro, lo cual lo va a vender aquí y lo va a sacar por aquí. Y por aquí tiene que haber más de lo mismo, ¿no? Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de En el Futuro con Serpi y la Mouse. Me quedo con la madera que estoy allá arriba. Me voy a poner a acomodar cofres y a poner madera como un loco. Adiós.